Hoy la calle opina sobre el cierre al tráfico rodado, excepto a vehículos de emergencia y transporte público de la avenida de Recife. Para caminar sí, pero yo creo que deberían al menos abrirla un poco, un horario, algo por la mañana o las horas punta o algo para que el tráfico se mueva más o algo más. No. Ya que se gastan el dinero en una obra tan importante, debería estar abierta. No, la verdad es que no ando poco por ahí, pero vamos, lo poquito que ando, pues me gustaría que estuviera abierta. Yo creo que la avenida está tardando en abrirse. La avenida es una columna vertebral de Recife. Recife no tiene vías alternativas para que el tráfico pase. Entonces yo creo que están tardando en abrirla. Es decir, no es una capital como Las Palmas, que pueden ir los coches por otros lados. Entonces, está bien que el turista pase, porque las aceras las han hecho muy anchas y demás, pero los que vivimos aquí también nos merecemos una avenida para disfrutarla con el tráfico. Yo a veces tengo que ir a la Marina y tengo que dar una vuelta con el coche por 5 o 10 minutos para poder llegar a la Marina. Es decir, hay que facilitar las cosas al ciudadano y yo creo que la avenida debería estar abierta para poderlo realizar. Bueno, a ver, hay opiniones para todos los gustos. Tiene sus puntos a favor, sus puntos en contra, ¿no? Es decir, yo creo que está bien que se pueda pasear libremente, que esté abierto a los peatones, digamos. Es cierto que Arrecife necesita mejores bolsas para poder aparcar, es decir, que hayan sitios donde poder aparcar y que no sea tan necesario pasar por la avenida, ¿no? Y así abrir negocios o abrir otras posibilidades al litoral.